Mis amados hermanos, buenos días, hermanas. Iniciamos hoy con el mismo salmo que principiamos el día de ayer, el Salmo 35, solamente en remembranza. Esperemos que hoy no se corte la transmisión y quedemos solamente a la mitad. Esperemos que no. Espero en el Señor, decía el salmista, en Él espera mi alma. Y después agrega una palabra que hoy se convierte en vida para nosotros hoy también. Y en su palabra tengo mi esperanza. En su palabra tengo mi esperanza. Te voy a invitar en esta mañana que vayamos al profeta Isaías, donde nos hemos detenido, para ver que en medio de los juicios de Dios, en medio de las circunstancias que ellos vivían, el Señor siempre se manifestaba y en la palabra de Dios, igualmente que nosotros hoy, ellos tenían depositada su esperanza. Isaías capítulo 33, verso 6, nos dice la Escritura. Tocaremos solamente dos textos en esta mañana. Él será la seguridad de tus tiempos. Él será la seguridad de tus tiempos. Cuando nosotros vamos a ver los tiempos en los cuales todos aquellos que desarrollaron una tarea, una obra de Dios, vivieron, pues ciertamente no fueron tiempos fáciles, no fueron tiempos en los cuales las cosas les ayudaron de la mejor manera para que todo fluyera de tal forma que no se presentara ningún obstáculo ni ninguna adversidad, sino por el contrario, en ocasiones tiempos buenos, pero en muchos de ellos tiempos complicados y difíciles, en los cuales tuvieron que depositar su esperanza en el Señor. Y si nos vamos a la historia, como se nos quedó en el tintero en el día de ayer, en el tiempo de Noé, el corazón del hombre en inclinación constantemente hacia el mal. Y vemos en el Génesis cómo Dios determinó que todo aquello lleno de la iniquidad, producto de la maldad del hombre, llenaba la tierra, habría de ser destruido para nuevamente él volver a recrear todas las cosas y hacer algo nuevo. Pero en medio de esa dificultad, de ese mundo en incredulidad a Dios, en ese mundo desafiante a las leyes de Dios, en ese mundo de aquel entonces que su tendencia era constantemente hacia el mal y no hacia el bien, haciéndolo desagradable, no solamente delante de Dios, sino en perjuicio de todos aquellos que recibían y eran depositarios directos de esas acciones, Dios le habla a Noé. Si nos trasladamos al capítulo 6, verso 18 de Génesis, le dice el Señor, sin embargo, y este sin embargo se traslada para nosotros hoy también, en medio de los tiempos que vivimos, Él es nuestra seguridad. Así como le dijo a Noé, sin embargo, contigo estableceré mi pacto. Estableceré mi pacto. Y entrarás en esa arca, no solamente tú, sino tu esposa y las esposas de tus hijos. Sin embargo, contigo. Y este sin embargo sigue cayendo hoy todavía en nuestro corazón. En medio de los tiempos que vivimos, Él sigue siendo la seguridad de nuestros tiempos. Hermanos, los tiempos del final, como bien lo decía nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, habrá guerras. Y es lo que estamos viviendo. No solamente los rumores de guerras, habrá guerras. Habrá hambres, plagas, terremotos en ciertos lugares. Pero independientemente de que esos juicios estén sobre la tierra, juicios para mostrar la maldad del hombre y el camino de la verdad de Dios, el camino de la justicia, en medio de ese tiempo en el cual tú y yo estamos, así como estuvo Noé también, Él sigue siendo y será siempre la seguridad de nuestros tiempos. Dice el profeta Isaías, no solamente eso, sino abundancia de salvación. Y así como Dios preparó un arca para que ellos pudieran entrar, aquella generación, Noé, su familia, así Dios hoy prepara nuestro escape y nuestra salvación. Y con Él hizo un pacto, igualmente con nosotros. Algunos le llaman el pacto con la humanidad. Nunca más la humanidad será destruida de esta forma. Y pondré la señal de mi pacto, el arco. El arco sobre las nubes, el arco iris. Ahí está la señal.
de que Dios ha cumplido su palabra y también la realidad de la palabra cumplida a Noé cuando él entró en el arca, fue salvo. Y el testimonio de esa veracidad es que tú y yo estamos parados hoy sobre esta tierra que no ha sido más destruida por el agua. Si nos trasladamos en la historia y vemos los tiempos que vivió Abraham, igualmente, un tiempo complicado, tiempo de orfandad, tiempo en el cual tenía que ir a una tierra que no conocía. Sin embargo, ¿qué le sostuvo? ¿Cuál fue su esperanza? Como decía el salmista, en tu palabra tengo mi esperanza. Génesis 12:2. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te engrandeceré. ¿Por qué? Porque eres bendito. Ha recibido una bendición mía. Por eso, por la causa de la bendición, tú heredarás y aquella palabra que ha sido puesta sobre ti habrá de tener su cumplimiento en su tiempo. La realidad, ahí está el pueblo de Israel. La realidad, aquí estamos nosotros, hijos de Abraham por la fe. Hermosura de la palabra, cumplimiento. En medio del tiempo complicado y adverso que vivió Abraham saliendo de Ur de los Caldeos, pasando por Harán, pasando por aquellas tierras, el cumplimiento de su palabra. Más allá de Isaac, en la espera que él tuvo de la promesa a cumplirse, llega Jacob. Y a Jacob, en esa bendición dada por él, por el Señor, habiendo tomado la primogenitura, habiendo recibido la bendición de su padre, sale dejando atrás un tiempo complicado y difícil, dejando la seguridad de su casa, solamente confiando en aquella palabra que Dios tenía, confiando en la bendición de la primogenitura y partiendo hacia una tierra en busca de lo que Dios tenía para él. Y en esa búsqueda, en ese trayecto del salir y el buscar, Génesis 28:15, cuando él exhausto llega a aquel lugar que después llama Betel, le dice el Señor: he aquí, yo estoy contigo. Y esta palabra, hermano, de Génesis 28:15, debe alcanzar hoy también nuestros corazones, porque Él es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Jesucristo, dice la palabra, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ninguna de sus palabras cae a tierra. Todas se sostienen. ¿Por qué? Porque es la palabra de su poder. Todas las promesas en Cristo, en Él, en Dios, son siempre sí. Y esa palabra, llevada al corazón de Jacob, le sostuvo y le hizo ver después lo que él mismo le dijo de inicio en esa noche. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas. ¿Por dónde vas? ¿Por dónde han transitado tus pasos? ¿Qué huellas has dejado en el pasado? Y te habrás dado cuenta que por donde has estado, por donde has transitado, ahí está Dios contigo. Cuando fuiste llevado a ese quirófano, ahí estuvo Dios contigo. Cuando fuiste traído a este mundo, si te das cuenta de los pormenores o los detalles que rodearon tu alumbramiento, ahí estaba Dios. Cuando algunos comentan y dicen de tu nacimiento, fue un nacimiento complicado y difícil, pero fíjate lo que pasó. Dios actuó. Efectivamente, Dios estuvo allí. En esa circunstancia de la travesía, en algún viaje hacia algún lugar, de pronto eres presa de alguna situación incómoda, de pronto eres escapado. ¿Quién estuvo allí para salvarte? La Escritura dice: a donde quiera que vayas, yo te guardaré. Y en el caso específico de Jacob, le dice: te haré regresar a esta tierra. Ni siquiera había llegado a la tierra que Dios le había dado cuando él le dice: y te haré regresar a esta tierra. Y efectivamente así regresa. Sale sin nada, solamente con su bendición. ¿Y con qué regresa? Con campamentos, dividiendo los campamentos hacia uno y hacia otro lado. Y aquello que había dejado atrás en el pasado con su hermano, aquella enemistad, rencilla, Dios la torna en bendición. Y regresa, cruza en bendición hacia aquella tierra. Efectivamente se cumplió la palabra.
Te haré regresar a esta tierra, pues no te dejaré. Y las palabras que el Señor agrega a continuación se vuelven como una piedra fuerte en nuestro corazón que nos cimienta en su fortaleza y en el conocimiento de Él. Pues no te dejaré hasta que haya llevado a cabo lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya llevado a cabo lo que te he dicho. Con esta palabra, ¿qué los tiempos que vienen? Con una palabra, cuando el Señor nos dice, me encontraré con ustedes, vayan allá, le dijo a sus discípulos, porque cuando yo resucite, me encontraré allá con ustedes, donde les he dicho. Y efectivamente, hizo pasar un tiempo complicado y difícil. ¿Por qué? Porque su maestro ya no estaba. Su maestro les había dejado. Su maestro estaba ya sepultado después de haber sido sacrificado horrendamente en una cruz. Sin embargo, él dijo, me encontraré con ustedes. ¿Qué significa? Su palabra, la seguridad siempre en nuestros tiempos. Su palabra nos sostiene, su palabra es lámpara a nuestros pies. En su palabra he esperado, decía el salmista, Salmo 119, por eso tengo esperanza, por eso tengo confianza. Salmista en el Salmo 130, espero en el Señor, en Él espera mi alma. Isaías 33, ¿por qué? Porque Él es la seguridad de nuestros tiempos, en Él hay abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento, y el temor del Señor es nuestro tesoro. La reverencia a Él, la confianza en Él, la cercanía a Él, el depositarnos en Él, en creer en su palabra, esa y siempre será nuestra confianza y nuestra esperanza. Nos trasladamos a una cita más. Lamentaciones capítulo 3, verso 21. Lamentaciones. ¿Por qué se llama Lamentaciones? Precisamente por el intrínseco semántico, diría alguno por ahí, el significado de la palabra y del texto. Es decir, el lamento, el lloro. ¿A causa de qué? Del pecado del pueblo de Israel que se había alejado. Sin embargo, en medio de esos tiempos que Jeremías vivió, tiempos complicados y difíciles. Yo te he llamado, Jeremías. Desde antes de que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Y la vida de Jeremías no fue, en todo sentido, miel sobre hojuelas. Sino, por el contrario, en algunas ocasiones, muy complicada. Hablando la palabra que Dios se había puesto y recibiendo. Por esa palabra que trataba de bendecir a esa nación, a ese rey. Sencillamente prisión, escasez de pan, escasez de agua, sufrimiento, vituperio, ignominia. Pero en ese escrito de lamentaciones, de los ayes por el pueblo de Israel, 3:21, mismas palabras que hoy alientan nuestra alma y fortalecen nuestro corazón. Esto traigo a mi corazón. ¿Y qué es lo que vamos a traer a nuestro corazón hoy? ¿Queja? ¿Malestar, enojo? Sobre todo la queja. ¿Reclamo a Dios? ¿Qué traigo a mi corazón en medio de los tiempos que yo vivo? Esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. Tengo esperanza. La esperanza de Noé, estableceré mi pacto contigo. Esperanza de Jacob, yo estaré contigo y te haré regresar a esta tierra. Esperanza de Abraham, haré de ti una gran nación, te bendeciré porque eres bendito. Esperanza de nosotros, ¿cuál es nuestra esperanza? Aquí yo voy pronto en mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí, dijo el Señor, voy pronto. Esa es la palabra de nosotros. Me voy y prepararé para ti lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Evangelio de Juan capítulo 14. Esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. 22. Que las misericordias del Señor jamás, jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad.
en el Señor, y el Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero, por eso en Él confío, por eso en Él aguardo, por eso en Él deposito mi esperanza, por eso en Él tengo toda mi fuerza, mi confianza, mi fe, mi fortaleza y el destino claro y seguro. Que Él me ha dicho, te haré regresar a la tierra de la cual eres. Algún día regresaremos a nuestro Padre. Y allá dijo nuestro Señor, vuelvo a mi Padre, a mi Dios y a su Dios. Así es que, amado hermano, en medio de los tiempos que vivimos, que ciertamente no son tan complicados para nosotros como lo son para algunos de nuestros hermanos en otras partes del mundo, esto traigamos a nuestro corazón y en esto depositemos nuestra esperanza, en que las bondades del Señor, así como su palabra, jamás, jamás terminan. Padre, te damos gracias. Como cada mañana, Señor, encontrándonos en oración, bendiciendo tu nombre, Señor, por la palabra hermosa, registrada, Señor, en un papel, pero que es espíritu y llega hacia el fondo de nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos sostiene, es tu fortaleza, Señor, la que nos levanta, es tu espíritu, Señor, el que nos anima. Gracias, en el nombre de Cristo. No podemos dar otra cosa en este día más que gracias, Padre. En medio de los tiempos que vivimos, Señor, tú eres la fortaleza de nuestro corazón y la alegría de nuestra alma. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Mis amadísimos hermanos, que el Señor les bendiga. El Señor les siga guardando, bendiciendo. Sergio Hernández, por allá, disfrutando el frío de los Estados Unidos. Nuestra hermana Mónica, mi hermana Elvira, que saludamos con el chocolatito caliente. Mi hermana Otilia, trabajando como siempre. Mi hermana Sara, igual, dando la buena batalla a la fe. Mi hermana Judith, bendiciendo a su esposo, dándole ánimo por ahí. Que siga siempre adelante. Gracias, amados hermanos. Que el Señor les cuide, les bendiga. Como siempre, el amor de Cristo derramado en nuestros corazones, el que nos hace amarnos y bendecirnos unos a otros. Mi hermana Clarita, el Señor le bendiga, muy tempranito en la mañana, mandando sus bendiciones a todos. Mi hermana Ono, mi hermano Ernesto, gloria, gloria a nuestro Dios. Y mi hermano Martín Martínez, ahí te compré 4 paquetes de chiltepines ya. Ya te vamos a completar la tonelada, Martín, en gloria a Dios. Ay, amados hermanos, que el Señor les bendiga, gloria, mi amada Gloria, el Señor te guarde. Mi hermano César, y aquí nos podemos quedar, hermanos, bendiciéndonos, dándonos gloria a Dios, dando gloria a Dios unos a otros. Mi hermano Abelardo, pues muy tempranito, llevándonos a la oración, gloria a nuestro Dios. Mayita, gloria a nuestro Dios. Hermanos, los dejamos, Dios les bendiga, felices, felices misericordias y bondades de Dios a su vida. Amén. Dios los guarde.